Vale, pues en cuanto a los experimentos fallidos, la parte donde más problemas nos estamos encontrando es a la hora de medir la fluorescencia CCP que están emitiendo en nuestras células biosensoras que las tendríamos aquí dentro. Y lo que ocurre es que estamos hablando de unos rangos muy, 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 muy pequeños, entonces se requiere tener una resolución muy alta en el fotodiodo que capta esta luminiscencia. Entonces, para ello estamos balanceando diferentes opciones, que es tener filtros ópticos, poder poner un amplificador para que aumente este rango, y todavía estamos un poco pensando en la solución que darle a este problema. Per la nostra part, els experiments fallits és el cloning de la cèl·lula sensora de lactona, que podem veure en aquest tub. Portem un mes intentant-ho i no ha funcionat fins al dia d'avui, que sí que ha funcionat. Per esbrinar quin era el problema, primer vam enviar seqüencial la Superfold GFP i vam veure que aquest no era el problema, i seguidament el que vam fer és canviar una de les peces del nostre cloning i finalment canviant aquesta peça ha funcionat. Estas son placas de 96 pocillos que nosotros las usamos para plate readers. Lo que nos permite es hacer 96 experimentos distintos a lo largo del tiempo. Nosotros lo usamos para mesurar la respuesta de nuestro biosensor a diferentes concentraciones de hormona T3. Pero como veis, al tener tantos pocillos pueden generar bastantes problemas. Y hemos tenido también algunos problemas. Más que, bueno, principalmente a veces nos equivocamos pipeteando y tenemos que volverla a empezar. Otras veces ponemos en el plate reader y esperamos unos resultados a más concentración de hormona T3, más inducción de luz por GFP y no pasa y pasan cosas distintas. O a veces la máquina se queda encallada y solo nos mesura 25 horas en vez de 48, que es la que queremos. Pero bueno,